Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que se agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de RPs, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Sarte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores ADCs del meta actual, ¿vale? Sé que he traído hasta aquí a un poquito bastante tarde, pero bueno, ya os dije que os iba a traer los mejores campeones de cada línea y aquí está, ¿vale? Los últimos que me quedaban, que eran los ADCs. Antes de seguir con la guía, deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL. Si a alguien le interesa, pues podéis contactar conmigo. En la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, tenéis mi canal de Discord o incluso tenéis mis redes sociales como Instagram, que es una red social que miro bastante. Así que me podéis susurrar por esos tres sitios. Y en cuanto al tema del RP, si alguno quiere participar en el sorteo de RPs, en la descripción tenéis cómo se hace y el link de Twitch, ¿vale? Porque se hace desde Twitch. Dicho esto, no os estoy obligando a jugar con estos campeones sí o sí, ¿vale? Solo os estoy comentando, hay 10 campeones que en el meta actual lo están partiendo. Y os voy a comentar también algún tipo de objeto mítico, ¿no? Que es el objeto más importante de cada uno. Así que, primer campeón, Samira, ¿vale? Evidentemente Samira es un personaje que, para empezar, estaba un poco bastante la mierda en comparación con otros ADC, ¿vale? Tenía un win rate bastante bajo, se jugaba mucho, pero tenía un win rate muy bajo. Y parece ser que ha ido escalando bastante bien, tiene ahora bastante win rate. Así que es un personaje que ahora mismo lo está partiendo. Además, en las partidas que me está echando todos estos días he visto a unas cuantas Samiras y la gran mayoría terminan reventando. A lo mejor el early game de Samira no es que sea la hostia y tal, pero luego sí que se nota bastante. Y la W de Samira es bestial. Bueno, dicho esto, en cuanto al ítem mítico, es un personaje que o bien se utiliza con arco escudo, ¿vale? Por el hecho, bueno, casi siempre se utiliza con arco escudo, por el hecho de que te protege bastante y te da muchísimo, muchísimo sustain, cosa que además le viene muy bien con el tema de la R, ¿no? De la ulti, que hace varios objetivos a la vez y demás. Es un personaje con mucho desliz y por ello también hay gente que juega con la garra del merodeador. Yo, sinceramente, este ítem, si te da un desliz, saltas hacia el enemigo, por así decirlo, le haces daño y tal. Yo, sinceramente, este objeto no es que me termine de convencer del todo, y más con Samira, porque ya de por sí tienes dos desliz, con Samira no necesitas otro más. Y el arco de escudo, en cambio, yo creo que te da más sustain, porque la putada que tiene Samira, como casi todos ADCs, es que te pillan y te revientan el orto en 0, coma. Lo bueno de Samira es que la R de Samira tienes que entrar, ¿no? Tienes que estar entre toda la marabunta, ¿no? Te metes en medio de todas las hostias y evidentemente te pueden llegar a joder bastante. Con el arco escudo te da muchísimo más sustain y con ello puedes alargar un poco más las peleas, y entonces eso le viene bien a Samira. En cuanto a personaje número 2, Jinx. De todos los ADCs, Jinx es la que más win rate tiene, si no me equivoco, y si no es la que más win rate tiene, es casi de los que mejor win rate tiene, y lleva así varios parches. Es más, lo más seguro es que en el siguiente parche vuelva a ser Jinx sí o sí, como de los primeros. Por el hecho de que, a ver, es un personaje que tiene muchísimo alcance con el tema de los cohetes, o bien tiene mucha velocidad de ataque con el tema de la metralleta. Luego tiene por una parte CCW con mucho alcance, el tema de la E, que es un stun, que está bastante, bastante chulo. Si te das una buena E, pues puedes joder bastante en una teamfight. Luego el tema de la R, ¿vale? Que se te japa alguien, te hace una R, pum, la giteas. Está bastante bien, ¿vale? Y por otra parte se suele jugar con Verdugo y Krakens, ¿vale? ¿Por qué? Por el hecho de que cada tres básicos pues le haces un poco más daño, además le haces daño verdadero. ¿Y qué pasa? Que de Jinx llega un momento en el que por la propia pasiva del personaje de la Q, por ejemplo la metralleta, con las tres acumulaciones dispara súper rápido. Si a eso le unes el tema de los cohetes y demás, buah, este ítem lo peta, ¿vale? Pero es mucha velocidad de ataque y daño verdadero, es que es bestial, ¿vale? Por eso mismo os aconsejo, evidentemente, este ítem, pero decantísimo. Y en cuanto, y como os he dicho, si queréis un ADC que está muy roto en el meta actual, Jinx yo creo que es muy fácil de usar y yo creo que está muy, muy, muy rota. Campeón número 3, Vayne. ¿Ves? Este personaje está muy roto, pero tienes que saberlo jugar, ¿vale? Tienes que saber jugar muy defensivo en early game, porque el early game, al principio de la partida, Vayne es un poco mierdas. Está muy por debajo de otros ADCs, pero luego en mid-late game es bestial. Te revienta el culo en 0, ¿vale? Y más contra tanques. Es más, si hay mucho tanque del otro equipo, píllate a Vayne, ADC, porque entonces le vas a reventar el orto, ¿vale? Al final. Lo único que es que mucha gente incluso juega con Vayne agresivo en early, y hay que tener mucho cuidado porque en early game Vayne, en comparación con otros ADCs, está muy por debajo. En cuanto a ítems y demás, se suele pillar o bien el verdugo de Krakens, ¿vale? Viene a ser más de lo mismo.
Además, contra tanques le viene muchísimo mejor por el tema del daño verdadero. Ya sabéis que el daño verdadero ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Así que contra tanques le viene súper bien. Y por otra parte, si os pilléis a Vayne y el equipo enemigo tiene mucho gusteo, tiene mucho asesino, cosas por el estilo, pues siempre puedes optar por el arco escudo, ¿no? Sí que es verdad que Vayne luego se hace invisible, tiene muchísima movilidad, te empuja, te puede llegar a stunear, cada tres básicos te hace más daño y depende de la vida máxima, pero con el arco escudo le da muchísima más, le da muchísimo más sustain. Por eso mismo, si veis que en el equipo enemigo hay mucho personaje de reventar, de burst y tal, o te está jodiendo el típico personaje, un ale blanco o algo que te mete las cadenas, te hace el burst y te revienta, pues entonces a lo mejor te conviene más pillarte el arco escudo. Pero aún así se suele jugar más con el verdugo de Krakens. Cuarto campeón. Es real. Vale, ¿por qué es real? Evidentemente, a ver, real sí que es verdad que hace unos parches estaba un poco por debajo en comparación con otros ADCs. Ha vuelto a escalar bastante bien. Y ahora se ha posicionado, pero por el desgarrador divino, tío. Se le suele jugar bastante con ese ítem. Porque es, tú tienes una habilidad y después haces mucho más daño. Entonces es como una especie de brillo, ¿vale? Pero mucho más potente. ¿Qué pasa? Que entonces es real, las culas se están lanzando en continuo. Si le lanzas una WQ y tal y luego un básico entre medias, pues revientas. Lo bueno es que este ítem parece que le va bastante, bastante bien a es real. Es más, está jugando muchísimo con este ítem. Porque revienta así sobre todo a tanques. Ya sabéis que es muy fácil pokear y más pokear un tanque. Porque si hay un Cho'Gath es muy fácil darle con una Q o una W de real a un Cho'Gath. Porque es enorme. ¿Y qué pasa? Que depende de la vida máxima del enemigo, entonces le haces bastante, bastante daño. Por eso mismo, se suele jugar más con el desgarrador divino. Es más, todos los Serreal ahora mismo están jugando con desgarrador divino. Os lo aconsejo probarlo y me dejéis en los comentarios qué os parece a vosotros. En cuanto, bueno, y Serreal, bueno, ya sabéis mucho pokeo, el tema W, el tema de la E, que es una especie de teleport chiquitín. Está bastante chulo, porque no te hacéis intarjetable, pero bueno, así que puedes llegar a bugar muchas habilidades, como el brazo de Blitz, si lo haces rápido. Y luego con la R pues es como la ulti de Jinx, ¿vale? Y tiras la R y para la agitar o para dar visión incluso está bastante bien. Quinto campeón, Tristana, ¿vale? Evidentemente Tristana, muchísimo alcance. En early game no tiene mucho alcance de básico, tiene un básico normal. Pero en late game le va aumentando el alcance y entonces termina teniendo los básicos de Kindle, ¿no? Un alcance de la hostia. Por otra parte puede maximizarse la velocidad de ataque. Con la W puede jugar o bien defensiva para japar o bien de manera agresiva para ralentizar y meterse pues en toda la marabunta de hostias. Y luego tiene el tema de la R, te empuja, el tema de las bombas que son se van acumulando y con el máximo de cargas pum, explota y hace daño en área y hace bastante daño. Por eso mismo, con el tema de Tristana se juega con el Krakens, ¿vale? Por el tema de que tú potencias ahí y tal. Pero por otra parte también se juega con lluvia de cuchillas, ¿vale? El tema de las runas de dominación. ¿Por qué? Porque te da una velocidad de ataque muy explosiva. Muy, de repente, pum, tienes un ataque, una velocidad de ataque muy bestia. Y es lo que le interesa a Tristana, porque Tristana cuanto antes te detone la E y te haga el combo entero, mejor. Entonces, se mete pum pum pum, te empieza a dar de hostias y entre uno y otro al final revienta. Y el Kraken ya sabéis que hace daño verdadero, contra tanques fenomenal. Y luego por otra parte también se está jugando con el viento huracanado. Por el simple hecho de que, bueno, te deslizas, lanzas unos misiles a los campeones más cercanos, sobre todo a los más débiles, ¿vale? Prioriza a los débiles. Está bastante bien, ¿vale? En parte porque si vas con una Tristana muy agresiva, pero incluso con una Tristana muy agresiva yo prefiero Krakens. Pero sí que es verdad que Tristana, si vas y no hay ningún tanque en el equipo enemigo, que a veces pasa, aunque es raro porque es el meter los tanques, pero hay veces que no hay ningún tanque, pues entonces sí te puedes llegar a pillar a lo mejor el viento huracanado y tal, para hacer más de para bustear mejor o incluso tener ese desliz que te puede ayudar, te puede dar la vida. Porque la W de Tristana es como que es, la animación es bastante lenta. Por otra parte, sexto campeón, Jhin, ¿vale? Se suele jugar ahora mismo con el tema de cosecha oscura, ¿vale? Ya sabéis que cuando le queda un porcentaje bajo de vida al enemigo, le das un base o una habilidad, por ejemplo la W, que tiene muchísimo alcance, y con que le des, pues consigue su cosecha su alma. Y entonces, cuanta más cosechas, más daño vas haciendo. Llega un momento en el que en mid late game tienes tantas cosechas que haces muchísimo más daño y se nota muchísimo, ¿vale? Digamos que es un personaje muy escalado. Aún así, el early game no es del todo malo, pero sí que es verdad que a lo mejor es un poco complicado farmear con él. No se farmea como los demás ADCs, por el tema de la carga del arma, el tema de la Q y los rebotes. Hay que saber farmear, ¿vale? Si vais a jugar con Jhin. Luego el tema de ítem mítico se suele jugar o bien con el viento huracanado, ¿vale? Lo del tema de los misiles, te deslizas y lanzas unos misiles y tal. Eso le da mucha movilidad a Jhin, porque Jhin es un personaje que, vale, Tristana menos alta, pero Jhin no tiene ningún tipo ni desliz como la E de Lucian, ni ningún tipo de salto, ¿vale? Lo único que tiene es pues eso, que cuando da el basicazo ese, pues corre un poco más, no tiene más. Y con el viento huracanado metes muchísimo boost, ¿vale? Yo creo que es lo que mejor le viene.
Aunque hay gente que lo está jugando con el tema del garra de merodeador. Yo sinceramente con lo de la garra merodeador, vale, está bien si quieres jugar muy 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 agresivo. Pero es que eso de deslizarte hacia el enemigo y tal, te deslizas pero hasta cierto punto, ¿vale? Yo no quiero meterme justo encima del enemigo, ¿vale? Yo quiero más o menos posicionarme donde yo quiera. Por eso mismo yo creo que es mejor con Jin viento huracanado. Pero para gustos, colores, déjamelo en los comentarios. Séptimo campeón, Kog'Maw. Siempre he dicho que Kog'Maw está muy roto, en early game es un poco mierdas, en mid game está bien y en late game es un hipercarry de la hostia y te puede carrilar una partida entera. Tiene muchísimo alcance con el tema de la W, de las babas. Luego, sí que es verdad que con lo de la E ralentiza, con ello te es más fácil atinar la Q y bajarle la armadura al enemigo. Contra tanques es un personaje que está muy bien. Aunque es un personaje que yo os aconsejo siempre y cuando tengáis un support que os ayude mucho. Una especie de Lulu, una Yumi, una Yana incluso. Personajes que te puedan escudar, te puedan curar, te puedan estar salvando, que se te lanza alguien, te lo quitan. Cosas por el estilo, ¿vale? Porque Kog'Maw es un personaje muy estático. O sea, se queda quieto y empieza a echar gapos y te revienta. Pero claro, como le pillen, está muerto. Pero no tiene ninguna manera de escapar. Vale, ralentiza, pero es que en sí no tiene ningún desliz ni salto. Al menos Jin o Jinx... te puedes tunear o bien con la W y tal, o bien por otra parte Jinx con el tema de la E. Pero es que Kog'Maw no tiene ningún tipo de stun. Así que por eso mismo se le suele pillar viento huracanado por el tema del desliz. Además de meter más burst, te deslizas, eso te da la vida muchas veces. Por otra parte, el arco escudo. Pensar que, como os he dicho, es un personaje que revienta mucho y todo el mundo te va a hacer focus. Si te pillas el arco escudo, pues tienes mucho más sustain y aguantas mejor los bursts. Así que si alguien te intenta bustear y tú sigues atacando y sabes quitear con él, o sea, seguirte moviendo e ir atacando, le revientas. Y por otra parte, se juega con las runas de compás letal y por eso se le pilla muchas veces el final del ingenio. Entre compás letal y final del ingenio, ya sabéis que los básicos terminan siendo potenciados. Entonces llega un momento en el que tienes tanto velocidad de ataque y tanto alcance máximo con el tema de la W, de las babitas y tal, que revientas desde a tomar por culo. Por eso mismo Kog'Maw es un ADC que a mí siempre me ha gustado, siempre me ha parecido muy divertido. Y eso que luego tampoco es que sea un personaje, no sé, no es que un Jin o... tampoco es que tenga muchas mecánicas, pero es bastante bonito ver un Kog'Maw ahí lanzar babas y moverse rápido y tal, y reventártelo todo en 0 com. Así que lo he dicho. Eso sí, como os dije, Kog'Maw siempre y cuando llevéis un support, o bien un colega vuestro que sea bueno o tal, o bien un support, pues eso, que lo que sea es apoyarte 100%, ¿vale? Ponerte de jueguito, jurarte y todas esas mierdas. Hacer que no molas. Octavo campeón, Ashe. Sí que es verdad que Ashe para mí es de los ADCs más simplones del juego. A mí no me gusta nada, en plan, pero porque me aburre y más. Sí, sé que Kog'Maw quizás sea un poco simple, pero no sé, me gusta más Kog'Maw que Ashe. Ashe me parece más, no sé, me aburre, sin más. Aún así, se juega con Gopal Letal por el tema de la velocidad de ataque, ¿vale? Y de ahí se suele pillar Matakraken, si iba a decir, joder. El verdugo de Krakens, ¿vale? El mítico de daño verdadero. Está bien porque tienes mucha velocidad de ataque, encima ralentiza por el tema de pasiva. Y luego, pues, de vez en cuando le metes el daño verdadero en plan, zas. Digamos que lo potencias. Está bastante bien. Por otra parte, con Ashe sí se juega también el arco escudo, siempre y cuando haya campeones con, pues eso, mucho burst o muchos asesinos, un Kha'Zix, un Rengar, un Zed, un Talon, personajes de ese estilo, pues un arco escudo te puede dar la vida. Pues te puede salvar de la ulti de Zed, del burst de un Talon o de un Rengar cuando te salte y tal. Sí que es verdad que tiene la R y te puedes tunear y aprovecharse de eso. Pero es un personaje también muy estático, por eso muchas veces también se suele jugar con viento huracanado, por el tema del desliz, ni más ni menos. Que luego encima haces un poco más de daño, ¿no? Por el tema de misiles. Pero quitando eso, se suele usar más con arco escudo con el Kraken. Yo personalmente optaría por arco escudo si quiero aguantar bastante más porque me estén reventando y tal. O el Kraken si en el equipo enemigo hay mucho tanquecito y tal. Si no, el viento huracanado está ahí. Noveno campeón. Sé que no es una EC, Swain. No es una ADC, es una APC en todo caso, pero bueno, se está jugando mucho en bot, ¿vale? Sé que estos son los mejores ADCs, pero evidentemente ya sabéis que la línea de ADC como tal, que es la de bot, la del el típico tirador, muchas veces van a APs como Serafín, que también está bien, pero últimamente se juega muy poco. Tiene buen win rate, pero se juega tan poco que decidí no ponerla. La podéis probar, pero... O personaje como Swain, por ejemplo. Bajo en un support, pero eres Swain. Vale, y vas a AP. Swain no os lo aconsejo pillarlo en bot. Os lo aconsejo bastante, pero os lo aconsejo pillároslo si en el equipo aliado no hay ninguna AP. Muchas veces os habrá pasado que sois ADCs, el mid se pilla un Zed, el top se pilla un Garen y el jungla se pilla un Sakko, por ejemplo, o en vez de Liz o Evelyn, y entonces no tenéis APs en el equipo y tú supones un Thresh, un Alistar tal, que no es de daño, no es un Brand ni un Vel'Koz. Entonces dices, vale, ¿qué coño hago? O bien dodgeas o bien te pillas una AP en bot. Pues Swain es una de las mejores bazas a tener en cuenta en cuanto a mierda va a ir, ¿qué hago? Píllate Swain.
Es AP, así, tenéis AP en el equipo, que siempre es bueno tener tanto AD como AP. Y está bastante bien en bot. Por una parte se suele jugar, bueno, en cuanto a las runas se suele jugar con el electrocutar. Es muy fácil meter un burst con Swain, sobre todo por el tema del poco CD que tiene de la Q. Es muy fácil, en cuanto pillas con la garra ya es una de WQ y ya o algún básico entre medias y de una. El electrocutar es para meter burst y luego se suele jugar con el Liandry, ¿vale? Para quemar. Más que nada por el tema de la R. Tú te metes en medio de una teamfight con el tema de R, te conviertes en el bichito este y entonces empiezas pues eso, a hacer daño en área, te va jurando, tiene bastante sustain el personaje. Y por eso mismo el Liandry es casi lo que mejor le va. Sí que es verdad que contra tanques va mejor aún, pero el Liandry como tal, para personajes AP va muy bien. Y más contra personajes AP que puedan llegar a pokear bastante y tal. Y es el caso de Swain. Swain incluso en early game puede estar pokeando de continuo. Como te pide con la garra, es que al final te atrae y te das quieras o no. Y si vas con un support que, yo que sé, una Leona, un Thresh, cosas por el estilo que sean de pillar, un Alistair, bueno, le haces el combo y sí o sí le pillas. Y le metes tú todo el burst y más y bajo un electrocutar. Por eso está bastante más fuerte de lo que la gente se cree. Y décimo y último campeón. Miss Fortune. Evidentemente iba a poner a Miss Fortune. Sí que es verdad que Miss Fortune antes estaba muy en el top y ha decaído bastante, decíroslo. Ha decaído mucho en comparación con otros campeones como Samira o Jinx o Jhin o yo que sé, o Vayne. Pero yo creo que sigue estando bastante rota siempre y cuando, a ver, os iba a decir, sepas jugarla. Tampoco es que sea muy complicado. Pero en todo caso es tirar buenas Qs, ¿vale? Pokear con el tema de las Qs, dejar los minions casi a bajos de vida para que el rebote de la Q haga más daño. Luego le salen corazoncitos del culo, por lo que corre un huevo, tiene más velocidad de ataque gracias al W. Luego con la E, el SCC es la hostia, ese ralentizado. Porque en medio de una teamfight tiras una buena E, una buena R, das a todos a la vez en un cono. En un medio de una teamfight, una buena R de Miss Fortune puede carrilear partidas. Por eso me parece un personaje bastante sencillo de jugar. Y es eso, en una teamfight, vale, das básicos y tal. Pero si tiras una buena R en una teamfight, digamos que no tienes que hacer mucho más. Siempre y cuando te posiciones bien y tiras la R en el momento exacto. Porque como des a todos o a varios de ellos, es que les revientas en 0 coma. Además, el cono tiene bastante rango. En cuanto a ítems, se suele jugar con el Kraken por el tema del daño verdadero, ¿vale? Cosa que se agradece mucho y más contra tanques. El viento huracanado para deslizarte y meter en misiles. Está o bien para escapar o bien para jugar un poco más agresivo. O bien el Sterak. Y no es coña, se suele jugar con el Sterak siempre y cuando vayas con la build de letalidad. La build de letalidad está hecha cuando te toca un equipo que, en vez del Kraken, que es contra tanques, pues todo lo contrario, contra personajes muy squishy, personajes que no aguanten. Soraka, por ejemplo, que su base es, no es que sea, no aguanta una mierda. Yumi, por ejemplo, no aguanta nada. Tres hostias le das y le matas. Pues la letalidad contra esos campeones está muy bien. Lo contrario al tanque, ¿vale? Todo lo contrario al tanque, letalidad, 100%, les hace más daño. Por eso mismo la build de letalidad con mucha Miss Fortune se pilla el Sterak. ¿Por qué? Porque Miss Fortune hace mucho burst y con el Sterak te haces invisible, te vuelves a posicionar y sigues dando de hostias. Está bastante bien, además luego tiene algún que otro combo con el tema de la R y tal. Pero bueno, dicho esto, como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, ¿vale? Muchas gracias por el vídeo, por cierto. Hago coach privado para aquellos que os hayáis quedado estancados en el Elo o estéis bajando divisiones, que a muchos os está pasando, a bastante. Sí, en tanto la temporada anterior como esta temporada, yo creo que en cuanto a ranked es un poco mierdas. Sinceramente, yo creo que pasa en todos los putos servidores. Está un poco en la mierda. Pero bueno, me podéis contactar en la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord. Tenéis también el tema de mis redes sociales como Instagram. La suelo mirar a diario. Si queréis participar en el sorteo de RP, puede participar todo el mundo. Da igual el servidor, LAN, LAS o West. Da igual. En la descripción tenéis cómo funciona el sorteo y mi link de Twitch, ¿vale? Realizo el sorteo de RPs desde Twitch, así que lo dicho. Bueno, luego en la descripción tenéis todos los demás datos, mis demás redes sociales y demás. Y agradeceros el tema de, pues eso, los likes, los comentarios y el compartir el vídeo, que se agradece de corazón. Y muchas veces me preguntan en plan, ¿cómo puedo apoyarte más? Mírate los vídeos enteros, ¿vale? Porque mucha gente a lo mejor ve 3 minutos y dice, le doy like, dejo un comentario y me piro y ya le apoyo. Y haces lo contrario. Porque si estás poco tiempo viendo un vídeo, pues se va un poco a la mierda. Así que más que nada es importante el tiempo de visualización. Me lo preguntaron ayer y tal y dije, oye, pues a lo mejor lo digo en este vídeo. Así que para que escuche justamente esta última parte, pues que lo tenga en cuenta. Con este vídeo y con los demás o con otro youtuber GBA. Y pues nada, chicos. Todo un placer, siento haber traído esta guía bastante tarde, pero bueno, tranquilos que en cuanto salga el nuevo parche voy a intentar a la mínima hacer ya estos top, ¿vale? Así que nada, chicos, todo un placer y hasta siempre.